siempre está. Con María es más fácil caminar por el camino angosto donde Jesús siempre está. Ella nos lleva de la mano a Jesús, ella te invita a caminar, porque a Jesús nos quiere llevar. Él es el camino y la verdad, porque a Jesús nos quiere llevar. Él es el camino y la verdad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Hermanos, presentamos nuestras intenciones ante el altar del Señor. Celebramos la misa de San Francisco de Asís. Pedimos por la paz del mundo, la paz de nuestra familia, la paz de nuestros corazones, por la paz en Venezuela. Pedimos al Señor, por intercesión de San Francisco, también por el sínodo que se va a realizar en el Vaticano, para que el Espíritu de Dios también ilumine a los padres sinodales, acompañe siempre al Santo Padre, el Papa Francisco, por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas por nuestras familias, para que ejemplo también de San Francisco nosotros aprendamos a amar la naturaleza, el medio ambiente, la creación de Dios, los animales, en ellos también encontremos la presencia creadora de nuestro Señor. Y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Pidamos perdón por los errores que hemos cometido, por las ofensas, por las faltas de respeto, por alejarnos de nuestro Dios. Y digamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador. Hoy vengo arrepentido, Señor, ten piedad de mí. Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador. Hoy vengo arrepentido, Señor, ten piedad de mí. Cristo, ten piedad de mí, de todas mis culpas. Jesús, ten piedad de mí. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que otorgaste a San Francisco de Asís la gracia de seguir gozosamente a Cristo en una vida de pobreza y humildad, haz que a ejemplo suyo nuestra preocupación esencial en esta tierra sea la de amar y seguir a tu Hijo, Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Baruc. Reconocemos que el Señor, Dios nuestro, es justo, y todos nosotros, los habitantes de Judea y de Jerusalén, nuestros reyes y príncipes, nuestros sacerdotes, profetas y padres, nos sentimos hoy llenos de vergüenza porque hemos pecado contra el Señor y no le hemos hecho caso.
lo hemos desobedecido y no hemos escuchado su voz, ni hemos cumplido los mandamientos que Él nos dio. Desde el día en que el Señor sacó de Egipto a nuestros padres hasta el día de hoy, no hemos obedecido al Señor, nuestro Dios, y nos hemos obstinado en no escuchar su voz. Por eso han caído ahora sobre nosotros las desgracias y la maldición que el Señor anunció por medio de Moisés, su siervo, el día en que sacó de Egipto a nuestros padres para darnos una tierra que mana leche y miel. No hemos escuchado la voz del Señor nuestro Dios conforme a las palabras de los profetas que nos ha enviado y todos nosotros, siguiendo las inclinaciones de nuestro perverso corazón, hemos adorado a dioses extraños y hemos hecho lo que el Señor nuestro Dios reprueba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sálvanos, Señor, y perdona nuestros pecados. Sálvanos, Señor, y perdona nuestros pecados. Dios mío, los paganos han invadido tu propiedad, han profanado tu santo templo y han convertido a Jerusalén en ruinas. Sálvanos, Señor, y perdona nuestros pecados. Han echado los cadáveres de tus siervos a las aves de rapiña y la carne de tus fieles a los animales feroces. Sálvanos, Señor, y perdona nuestros pecados. Hemos sido el escarnio de nuestros pecados, de nuestros vecinos, la irrisión y la burla de los que nos rodean. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a estar enojado y arderá como fuego tu ira? Sálvanos, Señor, y perdona nuestros pecados. No recuerdes, Señor, contra nosotros las culpas de nuestros padres. Que tu amor venga pronto a socorrernos, porque estamos totalmente abatidos. Sálvanos, Señor, y perdona nuestros pecados. Para que sepan quién eres, socórrenos, Dios y Salvador nuestro. Para que sepan quién eres, sálvanos y perdona nuestros pecados. Sálvanos, Señor, y perdona nuestros pecados. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo: ¡Ay de ti, ciudad de Corosaín! ¡Ay de ti, ciudad de Bexaida! Porque si en las ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran realizado los prodigios que se han hecho en ustedes, hace mucho tiempo que hubieran hecho penitencia, cubiertas de sayal y de ceniza. Por eso el día del juicio será menos severo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaún, ¿crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo. Luego Jesús dijo a sus discípulos: el que los escucha a ustedes, a mí me escucha. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos sentarnos, queridos hermanos, para compartir la reflexión. Iluminados por la palabra de Dios, este evangelio que hemos proclamado es un momento, es continuidad de este evangelio de San Lucas, del relato de San Lucas, en el capítulo 10, luego del envío de los 72 discípulos a hacer la misión, a cumplir con una misión de predicar, de anunciar la cercanía del reino de Dios, y que concluía diciéndoles: si en una ciudad no reciben su mensaje, digan hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos. Como en rechazo a aquellos que han cerrado sus corazones a la palabra de Dios. Les decía el Señor, les decía Jesús en ese envío, pues al salir de la ciudad se sacuden los pies. Pero díganle, sin embargo, que está cerca el reino de Dios. Y en este relato que hemos proclamado del Evangelio, en su continuidad, pues hace referencia de manera específica a aquellas dos ciudades que cerraron su corazón, sus oídos a la presencia salvadora de Jesús, aquel Mesías que les predicaba el reino de Dios. Es por eso que les decía, ¡ay de ti, Corosaín! ¡Ay de ti, Bethsaida! Porque no quisieron escuchar aquel anuncio del reino de Dios. Y estamos invitados, pues, a vernos allí reflejados en estas ciudades de Corosaín, de Bethsaida, si por casualidad, tal vez, nosotros también nos hemos cerrado al anuncio del reino de Dios. Porque aceptar el anuncio del reino de Dios es aceptar la palabra del Señor, es aceptar vivir aquellos valores del reino de Dios en nuestra propia familia, en nuestra comunidad, es vivir la justicia, aquella libertad, aquella paz, aquella presencia de Dios, haciendo bien a nuestros hermanos y rechazando el pecado. Y si nos hemos cerrado, si hemos cerrado nuestra mente, si hemos cerrado nuestro corazón a aquel anuncio del reino, pues la liturgia de la palabra nos invita a hacer examen de conciencia, nos invita a un camino de conversión. Allí mismo en el Evangelio, Jesús recuerda aquella actitud de penitencia, de sayal, de ceniza, que nos habla de conversión, que nos habla de arrepentimiento, como también lo hemos escuchado en la primera lectura del profeta Baruc, que reconocieron con vergüenza que no habían hecho caso al Señor. Reconocemos que el Señor, Dios nuestro, es justo, y nosotros nos sentimos hoy llenos de vergüenza porque hemos pecado contra el Señor. Y han reconocido que ha caído como algún tipo de desgracia, que se ha alejado de ellos o no se está cumpliendo aquella promesa de una tierra que emana leche y miel, porque desobedecieron a Dios. Y es que precisamente cerrar nuestro corazón al reino de Dios, cerrar nuestro corazón al anuncio de la palabra, es cerrarnos a las promesas del Señor, aquella de tener una vida, una tierra que emana leche y miel. Y podemos llevarlo esto a algún plano grande, pensar que nuestra nación se ha cerrado a los planes del Señor, a su reino. Pero no precisamente debemos hacerlo de esa manera, pensemos de manera personal, pues el llamado a la santidad comienza desde un llamado a la vida, un don que nos ha dado Dios, y luego nos llama a la santidad de manera personal, que luego en el camino ciertamente se hace comunitario con nuestra iglesia, con nuestra familia. Pero debemos en el examen de conciencia, primero personal, preguntarnos: ¿me he cerrado al anuncio del reino de Dios? ¿Me he cerrado a no cumplir y vivir el reino de Dios? De no cumplir la voluntad de nuestro Señor, de no escuchar la voz del Señor, dice el profeta Baruc, no hemos escuchado la voz del Señor. Es decir, no hemos escuchado su palabra, no hemos querido comprender su palabra y no hemos querido colocarla en práctica. Celebramos la misa de San Francisco de Asís, un hombre que nos enseña que la santidad se encuentra principalmente en amar y seguir al Señor, en amar y seguir al Señor, una clave que también podemos colocar en práctica nosotros, porque luego esto nos lleva a muchísimas exigencias. Suena fácil amar y seguir al Señor, pero San Francisco de Asís nos enseña que amar y seguir al Señor implica amar el medio ambiente, ciertamente, amar la naturaleza, la creación de Dios, amar los animales,
como lo hacía San Francisco de Asís, encontrar en ellos también la fraternidad a los hermanos, pero principalmente amar al prójimo. Amar y seguir al Señor implica amar al prójimo, amar a nuestros hermanos, el seguirle verdaderamente en el anuncio y la comprensión de su palabra. Por eso pidamos a Dios que nos ilumine con su Santo Espíritu, para que nosotros siempre estemos abiertos al anuncio del reino de Dios. Ese anuncio que nos hace a través de su palabra. Ese anuncio que nos hace para que nosotros tomemos conciencia de qué tan lejos hemos estado de vivir o estamos de vivir el reino de Dios. Que está allí un anuncio para nosotros, para que lo aceptemos, para que lo vivamos en los sacramentos, en la oración y como nos enseña San Francisco, amando y siguiendo al Señor. A través de los sacramentos, pero también a través de nuestros hermanos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, elevemos con fervor nuestras oraciones a Dios. Pidamos por el Papa, por los obispos, los sacerdotes, para que ejerzan fielmente su ministerio, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por toda la familia humana, para que goce abundantemente de su divina bondad, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los gobernantes, para que sean siempre asistidos por la sabiduría y fortaleza divina, busquen siempre el bien común, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que estamos aquí reunidos en la fe, por nuestras intenciones, también por las intenciones de quienes nos acompañan a través de la radio, y para que demos con nuestra vida un firme testimonio de unión a Cristo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Señor, benignamente nuestras súplicas, y concédenos lo que hemos pedido con humildad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Comiendo del mismo pan, bebiendo del mismo vino, queriendo el mismo amor, sellamos tu alianza, Cristo. Queriendo del mismo amor, sellamos tu alianza, Cristo. La noche de su pasión, tomó el pan entre sus manos y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo entregado. Y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo entregado. La noche de su pasión, tomó el cáliz en sus manos y dijo: tomad y bebed, es la sangre que derramo. Y dijo: tomad y bebed, es la sangre que derramo. La noche de su pasión, no dejó el Señor su mandato, amaos los unos a los otros, que yo os amo, amaos los unos a los otros, lo mismo que yo os amo. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, nuestros dones y prepáranos a celebrar el memorial de la pasión de tu Hijo, que tan honda huella dejó en el alma y en el cuerpo de San Francisco. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación,
Darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado, por Él que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, San Francisco, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos,
merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Vengo ante ti, mi Señor, reconociendo mi culpa, con la fe puesta en tu amor, que tú me das como un hijo. Te abro mi corazón y te ofrezco mi miseria, despojado de mis cosas. Quiero llenarme de ti, despojado de mis cosas. Quiero llenarme de ti. Siento que soy pobre y débil.
te alabo. Padre, Padre, que ni mi debilidad tú me das la fortaleza. Amas al hombre sencillo, le das tu paz y perdón. Sencillo, le das tu paz y perdón. Que tu Espíritu, Señor, abrace todo mi ser. Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera. Oremos. Señor, que esta sagrada comunión nos haga amar profundamente a Cristo y a los hombres, para que a ejemplo de San Francisco de Asís, procuremos sin cesar el bien de nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Amén. Podemos ir en paz. Yo no sé qué está pasando, parece que quieren cambiarme a ese hombre que llevo dentro y que vive en cada gente. Parece que ya no escucho, o es él el que me habla menos lo que antes fue un canto, hoy siento que es mi llanto. Él es Jesús el carpintero, el de alegrías y quebrantos, el de pobres y afligidos es mi canto y el de tanto. Jesús, amor, paz y ternura, Dios del pan, Dios del madero, el Señor de la esperanza, Él es el hombre verdadero. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.